En primer lugar, quisiera agradecer a la Cámara de Comercio de la Libertad, a sus autoridades, al Grupo CREAS y a esta universidad que nos acoge el día de hoy. Y a, y, y a ver si los convenzo con los que le quiero contar. Cuando conversé con Fernando, eh, él estaba preocupado por... Eh, cómo pensar, cómo reflexionar sobre aquellos elementos que están involucrados con las exigencias de un mercado laboral eh, que cada vez tiene una mayor eh, presencia y cada vez más importante de la tecnología. Entonces yo quiero compartir con ustedes un conjunto de reflexiones y, y planteamientos que quiero discutir con ustedes en una conversación. Entonces, el primer elemento, cuando uno piensa a la hora de armar un perfil, y uno lo mira desde el punto de vista de un generador de una malla curricular o de la búsqueda de un perfil en una empresa, uno piensa el contexto en el cual se mueve. ¿no? Si yo trabajo en pesca, ese contexto me va a determinar las acciones que yo quiero, a las personas o a los perfiles que yo quiero buscar. Y si yo quiero formar a un especialista en ingeniería y sistemas, tengo que pensar el contexto para comprender las exigencias que ese contexto le va a imprimir al mercado laboral, ¿no? Entonces, una vez que yo defino mi contexto y comprendo el mercado laboral y las exigencias que éste tiene, entonces, recién pienso, si ¿sí funciona, en la educación, o sea, es decir, el proceso formativo, y si soy una empresa, es el proceso de selección, ¿no?, pero hay un tercer elemento que a veces nos olvidamos en este en esta juego, digamos, y es el de la persona. O sea, ¿quién es la persona que está detrás de ese perfil? Muchas veces cuando uno conversa con psicólogos, con especialistas de recursos humanos, no, el que el perfil, que los roles, que los, las responsabilidades y como que despersonalizamos a... A la persona que está detrás de lo que estamos buscando. Entonces, ante la pregunta de cuál es el perfil 4.0, o puede ser perfil 5.0, 6.0, ponga el número que quieran. Iba detrás de los Humvees o de los Bradleys, estos tanques, digamos, cuando entraban en el desierto. Y parecía un, una película, pero era la guerra. Y lo que pasó allí fue que se quebró la doctrina de la guerra. ¿Por qué? Porque no sabías. Eh, ¿Cuál era tu enemigo? Porque tu enemigo no te un distintivo. Tu enemigo podría ser un niño, podría ser una anciana, podría ser una mujer, podría ser un cojo o un mendigo en una esquina. Y ahí sucede la guerra de guerrillas que eh, trágicamente el Perú vivió durante la época del terrorismo, en que no distinguías quién era quién. Este proceso de transformación, que además arranca, como les digo, en el, el, la Operación Libertad 1 de George W. Bush, digamos, y que después continuó con George W. Bush hijo, cuando decide meterse a Afganistán de nuevo, en la guerra en el terror, digamos, tiene la misma lógica. Y tenemos entonces una, una experiencia de profundo cambio, de, de una profundidad de la incertidumbre de lo que está pasando en el mundo. Y eso comenzó con cierta velocidad y en cada momento más ha ido creciendo esa velocidad del contexto, del cambio, de la transformación. No una que necesariamente querramos, sino una que sucede. El segundo elemento del contexto es justamente la consecuencia de ello, en la eh, entre lo que yo quisiera y lo que en realidad el mercado laboral me ofrece. O sea, yo quisiera trabajar en Google pero chambeo sacando fotocopias al frente de mi universidad. Ese hiato genera una inestabilidad profunda en una persona que ha aceptado las reglas del juego de una formación profesional y ha estado sentado cinco años, porque así lo dice la ley del 2014 en el Perú, que es la prueba de que tú tienes una competencia profesional. Yo le llamo a eso hora asiento. En la medida en que tú me pruebes de que estás sentado acá, en promedio, un bachillerato en el Perú que dura cinco años son entre 4.800 y 5.200 horas, dependiendo de la cantidad de creditaje que tenga la carrera. Si tú eres capaz de demostrarme que has estado sentado en ese asiento entre 4.800 horas y 5.200 horas, entonces eres competente profesionalmente. Ese es el mensaje. Pero todos sabemos que eso no es verdad. Y ojo, ese criterio que es el criterio de la cantidad de horas lo inventó un millonario en Nueva York, Carnegie. Carnegie inventó una hora crédito, que es la hora crédito que está en la Ley General en la Ley de Reforma Universitaria del año 2014, que es con la cual te habilitan para decir que eres bachiller, eres magíster, bachiller es un programa de 42 créditos, si eres bachiller 200 créditos como mínimo. ¿Quién inventó esa unidad? Carnegie, que vendía acero en Estados Unidos. O sea, ni siquiera educador. Eso es lo más fascinante de la historia. Entonces, esa profunda inestabilidad es permanente ahora. Antes era episodios, era episódica. Hoy en día es permanente. El tercer elemento, perdón es que en medio de esta situación existe una enormidad de oportunidades. Claro, la pregunta es comprender de dónde es que vienen esas oportunidades. No vienen solo del cambio, no vienen solo de la inestabilidad. Vienen de un elemento bien importante, que es el que yo les decía, que las oportunidades vienen de las personas. Y ahora déjenme que en la parte de las personas desarrolle un poco más esta idea. Y el tercer elemento es esta idea de una crisis multisistémica. ¿no? O sea, es decir, no solo hay una crisis económica, no solo hay una crisis social, no solo hay una crisis política, no solo hay una crisis de identidad, no solo hay una crisis constitutiva en la sociedad. Y parece que uno está saltando de una crisis en otra que no hay un momento en el cual uno no esté en crisis y que uno no descubra de que esa crisis en el fondo es una manifestación permanente del enfrentamiento entre posturas y posiciones que cada vez se van radicalizando más si no vean simplemente el proceso que estamos viendo en el perú sin ir muy lejos entonces, ese contexto tiene estas características. Los profesionales, el perfil que tenemos que crear, el perfil que tenemos que buscar, no puede funcionar en el aire. Funciona en un sistema y ese sistema es el contexto, el contexto institucional. La sociología de las instituciones o de las organizaciones, a finales de, la, de los años 80, que fue un desarrollo sobre todo de la Academia Norteamericana de la costa eh, oeste, o sea, decir, de California, ella plantea un conjunto de elementos, son claves de lectura para entender con mayor claridad, digamos, esta crisis. Y uno de los elementos que dice, digamos, eh, eh, la, la sociología de las organizaciones, es justamente cómo es que las organizaciones tienen la capacidad de darle forma a las personas. Y me dirán ustedes que cuál es la definición de una organización. Es muy simple. Bueno, hay un montón de definiciones súper complicadas, súper complejas, pero la que a mí yo prefiero es la más simple. Es un conjunto de personas que se juntan a organizar un problema. O sea, es decir, viniendo en el, en el auto que me trajo del hotel aquí, había una señora que estaba cambia, intentando cambiar la llanta de su auto y habían dos personas que la estaban ayudando. Eso es una organización, pues son tres personas que se han juntado a resolver un problema. Pero la fuerza de las organizaciones media y forma a las personas también. Y ese contexto lo tenemos que tener en cuenta, porque no podemos crear un perfil que esté en el aire. Y este es el contexto que estamos enfrentando. Y probablemente se va a complejizar aún más. Ojo, una cosa es complejo y otra cosa es complicado. Son dos cosas completamente distintas. Yo planteo que el contexto es un, es un contexto complejo, no complicado. Complicado significa que son cajas separadas entre sí que no tienen conexión. Un sistema complejo es que todo está interconectado. Que yo jalo una cosa aquí y aparece un sapo por el otro lado. Consecuencias no buscadas. Los seres humanos somos un sistema complejo, no somos un sistema complicado. Después nos complicamos si queremos, por decisiones personales, sobre todo cuando además involucran las emociones. Pero por definición somos un sistema complejo. Y ese mismo sistema complejo es el que tiene que ser considerado a la hora de pensar o tratar de responder la pregunta: ¿cuál es el perfil 4.0 para enfrentar el mundo del trabajo? Hasta aquí la historia del contexto. Vamos al mercado laboral, si me deja esto. Miren, si uno cogiera las revistas de negocios más importantes del mundo y analizara los discursos, las narrativas que ellos van construyendo a partir de sus investigaciones, a partir de los invitados a los cuales invitan a escribir las columnas de opinión, las investigaciones que hacen, o las evidencias que proponen, es súper interesante porque, y eso es un estudio que hizo la, la, la Escuela de Administración de Harvard, la, la, que, la, la famosa Escuela de Administración de Harvard, eh, hay, una, hay una profesora que yo sigo mucho, que se llama Francesca Nino, que es una italiana, que es una capa, y ella hace un análisis justamente de la narrativa que se ha ido creando en las últimas dos décadas, del, las primeras dos décadas del siglo XXI, ¿correcto? Y dice, si yo reviso las portadas y las opiniones y los, eh, eh, las columnas fundamentales de las revistas, ¿qué es lo que está diciendo la reflexión? sobre la gestión, sobre el management, sobre el mundo laboral. Y ella describe que se ha pasado a comienzos de este siglo de una narrativa en la cual se hablaba de ganancias y pérdidas, o sea, la última línea de mi estado de resultados, a una en la que se habla del propósito en la que se habla del valor que ofrece esta empresa o esta organización a la sociedad. Y que mientras más seas capaz como empresa de atar tu valor a tu propósito, entonces mayor va a ser tu valor en el mercado, mayor va a ser tu capacidad de responder a las necesidades de las personas, mayor va a ser tu capacidad de permanecer en el tiempo. Porque ustedes saben que desde más o menos mediados de los años 80, Jim Collins, que fue un profesor de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, o Northwestern creo, él hizo una investigación sobre las empresas más grandes en Estados Unidos y él descubrió que hay un punto de corte que son los 25 años. Las empresas que son capaces de pasar los 25 años son empresas que permanecen en el tiempo. Las que, las que están debajo de los 25 años son que han logrado hacer ganar dinero, tener algo en nombre, pero si no cruzan la línea de los 25 años, pierden peso y hay empresas como IBM como Pepsi, como Coca-Cola que yo podría decirles que han pasado la, la, la curva de los 25 años pero él además descubre otra cosa más es un libro precioso de verdad que Además no, no es solo de management, es para la vida incluso que se llama eh, De Bueno a Grandioso esa es la traducción en castellano donde él describe las 8 o 10 reglas que él descubre en el análisis que hace y una de las cosas que él encuentra es que las empresas que tienen alma, que tienen valor, son las que logran ser de buenas a grandiosas. Pero eso lo descubre a 90. Y la, la investigación lo que encuentra es que aquellas empresas, aquellas organizaciones, aquel mundo laboral que le otorgue a las personas propósito, no solo ganar dinero, sino propósito son aquellas organizaciones que le van a dar sentido a los que forman parte de ese mundo laboral. Si solo pensamos que las personas se mueven por, eh, por la necesidad física o económica de las cosas, estamos errando en la mirada para definir el perfil de la persona que estamos buscando. Y si construimos una organización, una empresa, una asociación civil sin fines de lucro que no tenga en cuenta el elemento del valor y el propósito, entonces lo más probable es que esa empresa muera en el camino. Entonces, en el mundo laboral, la matriz de creación de valor y las empresas en transformación permanente son aquellas justamente que tienen esa búsqueda de propósito permanente, que es la que los ordena, lo que los ayuda, la que los impulsa. Y el último elemento del mercado laboral. Es el tema de la fuerza digital. Miren, cuando eh, en una cueva en Francia, que fue la primera cueva que hemos descubierto del neandertal, digamos, estamos hablando de hace una pila de años, encontramos imágenes pintadas de casa y de personas, o sea, de seres humanos. Organizándose para cazar un mamut o un ciervo, lo que sea ese bicho en esa época, el ser humano ahí demostró varias cosas. Pero una de ellas es que usó su cuerpo como una tecnología. Es decir, cogió su dedo y pintó en la pared. Ese ejercicio de pintar y de usar mi dedo como una tecnología es una cosa que a veces pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque uno piensa que la tecnología son estas cosas pues, maravillosas que parece que fue un televisor gigante y que ahorita hay no sé cuánta, cuánta cantidad de gente conectada en Internet. O sea, que uno piensa la tecnología solo en términos de una cuestión eh, novedosa, innovadora. Cuando en realidad <coughs> la definición que yo les propongo para discutir de tecnología es más bien todo aquello que me ayuda a resolver un problema. Desde una herramienta simple como un martillo para clavar o un desentornillador en cruz para poder poner un tornillo, hasta un aparato especial que hace ese trabajo que lo haga con mucho mayor rapidez. Hasta esta cuestión o hasta la inteligencia artificial que yo le puedo escribir a mi celular ahorita que me diga lo que quiera y me lo va a responder. O sea, el amplio campo de la tecnología ha estado presente en la vida del ser humano desde que es ser humano. La diferencia nada más es la velocidad con la cual la tecnología penetra cada vez más campos de lo que hacemos o dejamos de hacer, la velocidad con la que lo hace, la precisión con la que lo hace y la complejidad de esa tecnología. Si yo quiero tallar un diamante no puedo usar un martillo con el cual hago un hueco en la calle. Entonces, uno suele tener la tendencia que es seductora, es sexy, pensar de que no, es que estamos viviendo una tecnología impresionante como la inteligencia artificial. Yo me imagino a, a sus abuelos o a sus bisabuelos, los que están más arriba, que son más jóvenes. Digamos, cuando vieron por primera vez la televisión de haber sido este bicho, o sea, este es magia vudú, pues, ¿no? Es lo mismo que cuando uno piensa que le escribe, oye, hazme una planificación de clase al ChatGPT y, y si haces el prompt bien, que es la pregunta, te va a votar una clase perfecta. Digo, le puedes hacer un par de arreglos, una maquilladita y ya está. O sea, la experiencia de la tecnología. Es esta suerte, digamos, de aquelarre de brujas que se juntan en una noche para hacer que el polvo brille y explote. La diferencia es la profundidad, la diferencia es la aceptación como sociedad que hacemos de la tecnología para que intermedie en las acciones o decisiones que nosotros comenzamos a hacer. Y ahí viene uno de los elementos que en el ámbito laboral la tecnología se convierte en un vector de diferenciación, en un vector de competencia en un vector de quién llega primero. Cuando yo estaba en el colegio donde yo estudié en mi provincia, correcto, decíamos una frase, si te vas a pelear, pega primero, porque el que pega primero pega dos veces. Además, me acuerdo de las peleas que eran, salíamos del colegio, pues además teníamos la sensatez de no pelearnos dentro del colegio, ¿no? Porque si no te votaban del colegio. En la época que sí te podían votar al colegio, ahora no, no te pueden votar colegio. Ah, y nos íbamos a la cruz, a la cruz del caminante, que era ahí quedada por la Panamericana Sur, entonces nos íbamos a pelear a la cruz del caminante. Entonces, quien pega primero pega dos veces. La tecnología se ha convertido cada vez en un factor fundamental en el mundo laboral que es estratégico. Es una de las fuerzas que permite que el mundo laboral funcione. Lo que pasa es que hay tecnologías y tecnologías. Y ahora quiero discutir esta frase en el siguiente capítulo de la historia, que es la educación. Y el primer elemento es que. Miren, como yo les decía hace un rato, digamos en la cueva acá en Francia, que un neandertal pintó pues esta imagen, ¿no? Eso es una tecnología. Bueno, las instituciones educativas son una tecnología. Esto que ustedes viven como estudiantes o mi amigo que hace 30 años pasó por la universidad yo, que pasé hace 30 años por la universidad, bueno, en realidad hace poquito estoy en la universidad y llevando un curso, pero, o sea, la institución educativa es una tecnología. Recuerden la definición que yo les decía hace un segundo de la tecnología. Es un instrumento para resolver un problema. Ya, las universidades, los institutos, los colegios, los cursos, los diplomas, todos son tecnologías para responder a un problema, para solucionar un problema. El problema está que así como la tecnología va cambiando y se va <coughs> volviendo obsoleta, mi planteamiento es que nuestro sistema educativo, como lo entendemos, es una tecnología que ya no basta para cumplir su labor. ¿Por qué? Porque los principios a los cuales estuvo, está construida es, ya tienen un problema. Ojo, han hecho una chamba impresionante. O sea, la universidad, si nos ponemos en Occidente, es, la, es una universidad italiana, que es la, la... Yo estoy hoy día... Es que estoy despierto a las dos y media de la mañana, porque el vuelo en realidad es es, de, es demoledor. El, el, el venir desde Lima, debió haber venido ayer, ¿no? Y hoy día en la mañana, a las dos y media de la mañana, en el ascensor de mi edificio decía, ¿por qué no me fui ayer Este, la Universidad Romania, creo? Déjenme, ahorita les recuerdo que es 1215, 1218 por ahí, que es la primera universidad en Occidente, pero hay una anterior, que es de 980, que, eh, que es en la costa norte del África, que es una universidad musulmana. Dependen, que quieran elegir, cualquiera de las dos fechas, más o menos la universidad tiene, en un caso, tiene 10 siglos, en el otro tiene 8. Y no ha cambiado mucho como tecnología. Y es que hizo su chamba. La hizo bien. La pregunta es si podemos seguir sosteniendo el mismo modelo de universidad con los cambios y el contexto que estamos viviendo. El colegio. Miren, señores, en, 18, en 1950 en el Perú <coughs> habían... El, el, el índice de analfabetismo rozaba el 70%. Es decir, de cada 10 peruanos habían 7 que no sabían ni leer ni escribir. Hoy en día, 60 años después, 60 años después, 60 no es nada de tiempo. Claro, tú dirás, no, es toda una vida, sí, pero para los sistemas educativos es nada de tiempo. Hemos logrado de que en el Perú estemos entre el 5 y el 6% de analfabetismo. Hemos logrado que en primaria 100% de matrícula, de cobertura, en secundaria estamos en 89, en inicial estamos en 84. Uno de los países en cobertura, estamos en el puesto 15 en el mundo de cobertura educativa, el Perú. Esa tecnología ha funcionado, ha funcionado, porque está siendo agua por la transformación del contexto, porque ya no responde a las necesidades de los estudiantes. Ayer en la tarde, ayer en la mañana me llamaba un grupo de padres familia de un colegio que no saben qué hacer con el manejo de la, del comportamiento de los estudiantes en clase, en quinto y secundaria. Estudiantes que vapean en el salón de clases, que le dicen al profesor, no me puedes coger mi celular porque es mi propiedad privada, me estás robando digamos, 20 años atrás, 30 años atrás eso es impensable, hoy en día es pan de cada día. Y es porque estamos con una tecnología que ya no funciona. Y nos ha tocado a esta generación, a los más mayores como mi amigo, a los más jóvenes como yo y a los más chivolos como los que están arriba, digamos, ver la crisis y el ocaso de un sistema educativo y el nacimiento de otro. Que todavía no sabemos cómo va a ser la muerte del que estamos viviendo y tampoco sabemos cómo, cuáles son los contarnos del que viene. Porque nos ha tocado lo que Arnold Toynbee, que es un historiador inglés, le dice al siglo XX: le dice el pequeño siglo XX. Él no dice que el siglo XX es de, de 1900 hasta 1999. No, él dice que el siglo XX arrancó en 1890 con la caída de. Del, del estado prusiano, ¿no? Y la Bismarck y esta historia y termina antes de que comience la, la, al final de la segunda de la primera guerra mundial. No, al final al final de la segunda guerra mundial. Que se lo llama el cambio de época y es bien interesante porque lo que él dice toda la promesa de la ciencia y la tecnología del siglo XIX, o sea, 1800, con la primera Reforma Social, la segunda Reforma Social, la tercera, la cuarta, estamos en la quinta. La cuarta fue la de finales del siglo XIX. Prometían al ser humano un nuevo amanecer, un futuro distinto. ¿Y qué fue lo que vimos al comienzo del siglo XX? Dos guerras mundiales, dos bombas atómicas la guerra del Marne, en la cual murieron 3 millones de personas, yo no sé si han visto la película en el frente, la de Netflix, si no ven el frente, la de la guerra de trincheras, ya, en ese absurdo murieron 3 millones de personas. O sea, estaban de diferencia 200 metros uno del otro. Y murieron 3 millones de personas. Entonces, ¿cómo le creo yo a la ciencia que me prometió a través de las revoluciones industriales que iba a tener una nueva vida? Por eso es que lo llama el corto siglo XX. Este momento que estamos viviendo respecto del punto educativo, y es lo que yo planteo, es lo mismo que está pasando en esa época, es un giro de época, es un giro de tecnología, es un giro de modelo. Pero al final del día sigue siendo una tecnología reemplazada por otra. Ahora ha hecho su chamba recontra bien, ojo. ¿eh? Pero necesitamos otro modelo. Que es la crisis del sistema. ¿Y por qué es la crisis del sistema? ¿Dónde está la crisis del sistema? Es que hemos construido un sistema educativo que está pensado para enseñar. Sí, pues. Yo tenía un profesor, yo no sé si se han dado cuenta, yo tengo una obsesión con la historia, ¿no? Sí, ¿no? Es que yo soy profesor de historia, pues. Eh, mi yo soy profesor de secundaria, correcto. Y mi especialidad es historia y geografía. Yo tenía un profesor de geografía, porque la universidad donde yo estudié, la geografía la llevabas en la escuela de geografía y la historia la llevabas en la escuela de historia, ¿correcto? Entonces yo me acuerdo que fui a, a llevar este curso de introducción a la geografía, eran como cinco o seis cursos que tenía de geografía, y era este tipo que acababa de llegar, o sea, ese año, había acababa de llegar de, de estar un stage en tres universidades en, en Estados Unidos, porque había ganado la beca Guggenheim, que es una beca que te paga todo, o sea, te paga hasta el pasta dental el avión si quieres llevar a tu perro te carga el perro es una locura la beca el tipo se fue un año a investigar a leer a estudiar un tipo impresionante porque lo que él estudia es cómo, cómo es que el asentamiento de los primeros peruanos en el territorio que es un estudio de geografía humana eh, cuáles son los principios con los cuales ellos vivieron de vivieron y por qué eligieron de vivir que ahora cuando nosotros vemos el fenómeno del niño y las lluvias y los guaicos, y decimos, ¿cómo es posible que se lleve las casas? Bueno, es porque esa sabiduría no la hemos hecho. O sea, aquí en el norte van a ver las, la zona de las pirámides, está intocada, porque eligieron efectivamente en el territorio dónde ponerse y dónde no ponerse. Tarados no eran. O sea, digo, una inteligencia particular. Ya, este tí geógrafo, uno de los mejores geógrafos humanos del mundo. Y yo dije, bueno, vamos a aprender, pues, ¿no? A ver si me permite llevarle la maleta, a ver si algo de su sabiduría se me pasa para mí, digamos, ¿no? En todas sus clases me quedé dormido. Todas sus clases me quedé dormido, sin excepción. Nunca aprendí nada. Porque el tipo enseñaba y yo quería aprender. Entonces, la universidad y los colegios, las instituciones de formación, están construidas, o sea, cableadas estructuralmente para enseñar. ¿Qué pasa si el estudiante quiere aprender? ¿Qué pasa si el estudiante que está al frente mío quiere aprender otra cosa? ¿O solo le interesa un tema de las 16 semanas de clase que yo tengo que dictar? Esa crisis se está comiendo al sistema. Y todavía no la vemos. Hay universidades que están adaptando más rápido, colegios que están adaptando más rápido. Pero ese es el punto de toque. Esa es la crisis que ordena el tema. En la cual... <coughs> Y es bien fascinante porque el mundo laboral está comenzando a responder a eso. Ya no te pide una credencial. Acuérdense que las. Voy a hacer ejemplo de la universidad, pues estamos en una universidad. La universidad tiene el monopolio de los credenciales. Lo tenía. Porque hoy en día, una persona que quiere hacer programación, estudia seis meses en un cursito en Google, en su celular, y sabe programar en Python, en R. Y va a conseguir más chamba que el pata que está cinco años estudiando ingeniería de sistemas, ingeniería de software, ciencia de datos, pongan el nombre que quieran a las carreras. Y lo va a contratar a alguien al toque. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que has aprendido, lo que eres capaz de hacer, no el papel. Esto es la credencial de la universidad. Y eso lo tiene el monopolio de la universidad. Y está bien. Yo estoy de acuerdo. Tiene que haber ese sentido. Pero. Quedarse solo allí es un absurdo descomunal y las universidades no necesariamente están entendiendo eso. Yo asesoré a un instituto hasta hace muy poco que los cursos de educación continua eran cur los cursos que más había en el instituto. Era descomunal la cantidad de estudiantes, 5.000 estudiantes en dos años atendidos de esos 5.000 estudiantes, el 68%, pues es un maniático con los números también, el 68% de los 5.000 estudiantes eran estudiantes de ingeniería civil de universidades. Entonces tú dices, oye, ¿cómo un estudiante de una universidad civil, o sea, de una prestigiosa universidad de ingeniería civil, está estudiando en un instituto? O sea, es como que, no sé, estar acostumbrado a... No sé, sea, a comer shambar, digamos, y después comer caldito de pollo solo agüita nomás. Eso no tiene sentido, ¿no? Y es que los cursos que ofrecían cubrían los vacíos de la escuela de ingeniería. Lectura de planos, gestión de proyectos, metrado, metrado. Y era impresionante la demanda. Y es porque la universidad te está dando algo que el estudiante entiende que en la vida real necesita más. Esa crisis de descalce es la que estamos viviendo ahorita en la educación. Entonces, Richard eh, Elmore es un. fue, murió hace dos años, profesor de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. Él decía de que hay un triángulo fundamental que ordena el proceso educativo tiene tres partes, el triángulo, ¿no? hasta lo que sabemos geometría. ¿no? Uno es el estudiante, el otro es el maestro, y el otro, dependiendo, porque él va mutando, digamos, este tercer cuadro, él le habla primero el, el currículum, que fue la primera propuesta que él hizo, y después habla del recurso educativo. En ese triángulo se mueve el proceso educativo entre el estudiante, el docente, y el recurso educativo. El currículum es un recurso educativo. Una computadora es un recurso educativo. Una tecnología es un recurso educativo. ¿Correcto? Ya. Entonces, y todo alrededor de eso, y todo eso, y todo el proceso educativo gira alrededor de ello, de este triángulo. ¿Por qué es importante este triángulo? Déjenme que se lo explique en el siguiente slide, antes que se me vayan los alumnos. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? ¿Estoy bien el tiempo? No. Sí. ¿O oh, sí? Sí, ya, ok. Y finalmente el tema del aprendizaje, es lo que yo le decía hace un instante, el sistema educativo está pensado en la enseñanza y la propuesta que yo digo es que el sistema educativo esté construido a partir del aprendizaje. Entonces, la persona. Cada vez más estudios, hay una serie de institutos sobre el trabajo en el mundo. Hay un par que yo sigo, uno en California y otro en Inglaterra. Y reviso regularmente los estudios que hacen. Una de las cosas que están comenzando a encontrar sistemáticamente en la investigación es que, sobre todo con el tema de la tecnología, es que mientras mayor nivel de tecnología haya, mientras mayor sea el nivel de penetración de la tecnología en los distintos campos de la vida de las personas, mayor debe ser la inversión en las personas. O sea, si yo invierto un sol en tecnología, tengo que invertir 10 soles en la persona. ¿Por qué? Porque si no vamos a caer en el mito de que la tecnología por sí sola resuelve el problema. Si no, pregúntenle a los cerca de 980 millones de dólares que el Perú gastó para comprar las OLPCs que se repartieron en el segundo gobierno de Alan García. O sea, es, el, es literalmente la oda al tótem del aparato, pero no teníamos gente capacitada para usarla. Entonces, si yo gasto 980 mil... Ustedes saben que el Perú en ese momento, en el mundo, habían 2 millones y medio de OLPCs. 2 millones y medio en el mundo. En el Perú habían 980 mil. O sea, la tercera parte, las OLPCs, estaban en el Perú. Y no teníamos personas para manejarlo. Entonces, la tecnología no funciona sin la persona. Pero aquí hay un tema clave, que es que a mayor nivel de tecnología, mayor es la inversión, no el gasto. Y ese es un chip que hay que cambiar. El segundo elemento respecto a la persona es que la tecnología no es el centro. La solución no es la tecnología. La solución es la persona que lo usa. Si ustedes revisan, yo vengo haciendo un seguimiento obsesivo con el tema de ChatGPT y todos los reportes, todos los manuales, todas las recomendaciones de distintas organizaciones sobre el tema del ChatGPT, todas hablan del prompt. Que es una forma bien así fancy de decir, hazle la pregunta correcta, ¿no? o plantea una pregunta adecuada, setea el contexto, da indicaciones para que te responda a la pregunta o al pedido que tú estás haciendo. Pero todo giran alrededor del prompt. Y, la, y pregunta: ¿los prompts brotan del aire? ¿Los voy a voy al, al chino en la esquina y los compro por kilo? No. ¿Quiénes lo hacen? ¿La inteligencia artificial? Tampoco. ¿Quién lo hace? Las personas. Entonces, si la persona no sabe cómo hacer la pregunta, puede tener un Ferrari, pero no sabe subir al carro. Entonces, hay un espejismo que tenemos que tener cuidado con el tema de la persona. Por eso es que siempre en esta discusión, contexto, mercado, educación, nos olvidamos de la persona. Y es el eje. Entonces, recordar siempre que el centro es la persona. <laughs> Miren, es interesantísimo porque cuando uno revisa estos, estos estudios sobre el tema, no, la, la falta de competencias, no, no hay competencias, no, falta capacidad, falta habilidades emocionales, to, Pero des, si se dan cuenta, despersonalizamos de la persona la competencia. Es como si la competencia fuera una entelequia que flota encima del ser humano y que estás buscando competencias. No está buscando competencias, está buscando personas competentes, personas capaces, personas hábiles, no habilidades. Pensamiento crítico, como si fuera una vaina que flote encima de la gente. No, no es que no, no, no me saben responder las preguntas, pero tienes habilidades emocionales, como si fuera una cosa. Es, nos olvidamos, y eso tiene efectos sobre cuando pensamos cuál es el perfil de persona que estamos buscando, cuál es el perfil de persona que queremos, cuál es el perfil de persona que necesita nuestro contexto. Y el tercero, y el cuarto, perdón, es de nuevo el aprendizaje. Todo esto no funciona si no hay aprendizaje. Y yo sostengo, de nuevo, categóricamente, de que una de las características constitutivas del ser humano, lo que nos hace seres humanos, es la capacidad de aprender. Que además es inalienable, no me la pueden quitar. Hace poco, es más, hace tres horas atrás, como le dije que no podía dormir, entonces estaba pegado viendo una vaina en LinkedIn y hay un peruano que ha creado una cosa que se llama Augmented. Es, es una empresa en Estados Unidos que ha creado un paladar que a las personas que son parapléjicas le permiten manejar la tecnología, le piden contestar el teléfono, le dicen escribir en la computadora, navegar en internet, hablar con la novia y hacer otras cosas más que si buscan el, el video se van a maravillar. ¿Ya? Se llama Tomás Vega el chico. Eh, entonces, y lo que decían las personas en el video era que ellos habían aprendido una forma distinta de relacionarse con la realidad, porque nuestra forma de relacionarse con el cuerpo. Y había un chico que era parapléjico y tenía, y más o menos le funcionaba una mano, digamos, ¿no? con la cual podía mover el, el, la tableta que estaba al frente para poder hacer ciertos movimientos. Pero decía, he tenido que aprender una forma distinta de aproximada a la realidad. Incluso cuando yo pierdo y soy parapléjico, soy capaz de aprender. Y decían, he vuelto a ser ser humano, porque el aprendizaje, es una interfase que permite que sea ser humano. Entonces, ¿por qué plantear instituciones que solo enseñan? Entonces, como le decía, son cuatro elementos. ¿Por dónde comenzar? Ahora sí corro porque creo que estoy tarde. La primera, miren, este, me tocó la, la suerte de, de llevar adelante un estudio que duró como un año y medio con. Eh, eh, con más o menos 30, 40 empresas en el Perú que explican más o menos el 5% de la generación de PBI del Perú y que contratan en total como a 250 mil personas en todo el país. ¿Por qué? Porque había una empresa que tiene un programa de becas, no voy a decir su nombre, eh, y que ellos estaban muy interesados porque ellos dan una beca para estudiantes de universidades, ahora la han empleado para institutos. Y, este, y lo que ellos decían, ya a mí no me basta solo con pagar los estudios, porque yo sé que si yo les pago los estudios en la universidad X, Y o Z, yo sé que esa persona va a saber hacer lo que ha ido a aprender, si va a ser ingeniero, va a ser estadístico, va a ser economista, va a ser médico, va a ser, no sé, enfermero, lo que sea. Sé que le van a dar eso, pero yo, yo intuyo, me decían ellos, de que yo tengo que darle más. Entonces yo, yo quiero crear un programa de formación adicional que yo se los voy a dar a lo largo de los cinco años de la beca. O sea, ellos reciben su formación en la universidad y aparte reciben un proceso formativo. Entonces quiero que tú me ayudes a definir ese proceso. Ya, bacán. Entonces le dije, mira, <coughs> hay, que, hay que preguntarle al mercado laboral qué es lo que quiere, qué es lo que le falta, para en función a eso... Yo discriminar qué cosa es problema en la universidad y qué cosa es problema tuyo y tu programa. Bacán. Entonces armamos una cuestión y me tocó la enorme experiencia, porque además fueron entrevistas en profundidad con vicepresidentes de recursos humanos y talento, directores generales, gerentes de, de recursos humanos, los nombres que quieran y todos los cargos habidos y podrá haber en la estructura corporativa de estas organizaciones enormes, digamos. ¿no? Y era la pregunta: ¿qué quieres? Si yo fuera, no sé, aladino y te diera tres deseos para elegir a las personas, dime qué quieres. Y comenzó a aparecer consistentemente, primero, información riquísima, ¿de acuerdo? Y me decían casi permanentemente, con distintas formas, me decían, mira, Paul, las universidades de las cuales yo regularmente busco a mis, a mis candidatos, digamos, para jalármelos, eh, saben hacer lo que, o sea, si yo le pido una regresión, no la saben hacer. Si yo le pido que me digan tal cosa, la saben porque la universidad hace bien su chamba. Pero, este, no, no me saben mirar la cara. Eh, esperan a que yo le diga, bueno, ¿y qué piensas? Habla, ¿no? O sea, no tienen iniciativa. Entonces me constaran la queja de las, de las habilidades blandas, que de blandas no tienen ni un pepino. Son recontra yucas de armar, ¿correcto? Son las Además, el nombre técnico es habilidades socioemocionales, ¿correcto? Eso de blandas, en verdad, que es una forma más medio despectiva de decirle a cosas fundamentales en el ser humano. No, que, es que las duras son qué, saber hacer, usar Excel, no, pues suéltame, ¿no? O sea, digo. Porque además hay una jerarquía a la hora que se plantea. Pero bueno. Y de ahí comenzó a aparecer, y además lo dijo, una, una gerenta de, de recursos humanos que trabaja con un banco que atiende a emprendedores, a pymes y MIPES. Esa fue el hilo de la madeja, ¿correcto? Ella dijo. Yo necesito gente que sepa quién es. Parecía Yoda, pues, ¿no? En el Consejo de los Jedi, hablando al revés, ¿no? Y de ahí comenzó a aparecer esta cuestión. Y ahí aparece uno de los elementos fundamentales que, desde mi perspectiva, para responder a la pregunta, el perfil de 4.0 es. <coughs> Perdón, me equivoqué. Es el rol de la identidad. O sea, es decir, en el fondo hay una necesidad enorme de las empresas que buscan valor, que tienen propósito, que quieren construir propósitos, es que tengan personas que sepan quiénes son. Porque si tú sabes quién eres, de dónde vienes, sabes tu valor y eres capaz de enfrentar los retos, no los problemas. Yo prefiero retos a problemas. Problemas es coño madre, tengo que enfrentar esta vaina. Reto es como que te reta, como que te impulsa, como que te jala. Es un driver que te hace ser, es una dinámica. El problema es un problema. Entonces la identidad es fundamental. Y apareció en esto. Y cuando nosotros le propusimos a esta organización que nos contrató para hacer eso, yo, yo lo puse como primer rasgo. Ni, no, ni, además, me atrevía a decir que no era una competencia, era un rasgo competencial. Justamente porque. Porque el rasgo completencial logra juntar la competencia, la emoción y un factor bien importante, que es la relación. Porque la relación es la que nos define como seres humanos. Yo no soy un ser autárquico, o sea, no funciono, yo no hago mis zapatos, yo no, yo no, te, yo no tejo algodón para hacer mi calzoncillo, yo dependo de otros. Todos los seres humanos dependemos de otros. Los seres humanos no son islas. Y este elemento de aquí es fundamental. Y cuando uno revisa los perfiles de las empresas, se encuentran descripciones grandilocuentes, listas de deseos, que son imposibles de ser medidas, que son imposibles de ser aterrizadas, y que no tienen en cuenta factores fundamentales de quién. No de la educación, no de la credencial. No de dónde viniste y a dónde estás viniendo, sino de la persona. Entonces, y el último, visto que cada una de las cuatro historias tiene cuatro, cuatro cositos, ¿no? Ya. Entonces el último es el tema técnico. Sí, tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque para poder yo construir una competencia, que es todos los educadores, acá nos llenamos la boca con la competencia, la competencia, los especialistas, la competencia, nos faltan competencias, escate de competencias. ¿No? Y las competencias están construidas como narrativa en contra del uso de la memoria, por ejemplo. No como pff, contenido, no, ese es más o menos el diablo, ¿no? O sea, es como que el, no sé, el diablo se aparece en un de monja, pues, ¿no? Y es todo lo contrario. Porque tú necesitas... O a, hace, ayer, ayer, si ayer en la tarde, yo estaba solo en la casa, me da una reunión y mi hijo se aparece, mi hijo tiene 11 años, me dice, papá, ayúdame a estudiar. Y le dije, bueno, primero estudio y después te ayudo. O sea... Haz tu chamba, ¿no? O sea, ¿cómo que hay a estudiar? O sea, a matar en la reunión. Entonces. entonces, ya se fue y regresó. Yo ya había terminado la reunión y me dice, papá, los verbos regulares en inglés tienen una norma que le pones ed al final. Y con eso ya está, pues, past tense. Yeah. Le digo, sí. Ya, ¿cuál es la razón por la cual fight se convierte en fought? Y yo le digo, tienes que aprenderte de memoria. Y le estaba hablando ruso a mi hijo. No, papá, pero tiene que haber una razón por qué es que fight es fought y win es won. o sea, lo que sea, ¿correcto? Win, won, ¿ya? Este, y no entendía. Yo le decía: A ver, existen dos tipos de verbos. Los verbos regulares, que tienen una consistencia de comportamiento, y otros que están fuera y que te los tienes que aprender de memoria. Así como en el castellano te tienes que aprender de memoria las conjugaciones. Bueno, era en mi época, yo me los aprendí de memoria sino cómo, cómo va cómo a ser el criterio para usarlo, o sea, cómo vas a construir una competencia de escribir bien si no tienes el uso de la memoria. Entonces hay una parte técnica que es fundamental en la persona, que hay que transmitírsela. Y ahí es súper interesante el rol de la tecnología, porque la tecnología puede ser esa parte de la chamba, para dar espacio a espacios formativos que permitan impulsar esto y esto. Es como tener un esclavo. Tal cual, que hace esa parte básica, que a veces perdemos mucho tiempo. Hasta aquí el capítulo de personas. Ah, no, mira. A ver, hay uno más. Este, uno de los... Pero a ver, déjeme que esto después lo explico, ¿ya? Para terminar. Entonces, nosotros teníamos esto de aquí, que era el dibujo original. Y yo les planteo en realidad que esto debería ser así, en el centro de la persona, y hay una relación muy fuerte entre educación y mercado laboral, y, y de hecho una de las grandes crisis del sistema educativo es que no es capaz de responder con la velocidad de la demanda del mercado laboral la educación formal. Por eso es que el ámbito informal de la educación, el ámbito no formal, porque informal suena como a vendedor de cachina, ¿no? O sea, el ámbito no formal de la educación está teniendo una capacidad de respuesta a la velocidad que existe el mercado laboral que no lo tiene la institución educativa. Pero hay este, esta relación hay que fortalecerla. Pero esta relación fortalecida se construye sobre la base de que en el centro está la persona. Porque si no entendemos esto y no empujamos esto, vamos a descalzar el proceso. Y la tecnología no va a tener dónde asentarse. Como driver e impulsor y, dinamismo, y dinámica. Y finalmente, ya se dan cuenta que soy una bestia haciendo PPT, ¿no? O sea, es una técnica que no manejo muy bien. Y es que quien abraza todo este proceso relacional entre la educación y el mercado hablar con el centro de la persona es el contexto. Y es el contexto el que alimenta. Y aquí, en este contexto, está la tecnología que atraviesa todas estas relaciones. La pregunta entonces es cómo aprovechamos la fuerza de la tecnología, la velocidad de la tecnología, la profundidad de la tecnología digital para poder fortalecer esto. Porque si pretendemos construir un perfil de persona, un perfil de profesional, solo basados en la tecnología, vamos a tener un martillo más bonito. Mientras mayor sea el crecimiento de la tecnología, mayor tiene que ser la apuesta a las personas, mayor tiene que ser la inversión a las personas. Y eso es una llamada de atención profunda a nuestro país. Un día yo estaba en la Javier Prado, manejando de una reunión, venía de la Molina hacia, hacia el mar, sí, por esa zona. Y me llama un amigo mío que trabajaba en esa época en Telefónica y me dice, oye, ¿por ¿qué estás haciendo? Yo le digo, en el deporte de Lima, manejando, en el tráfico miserable de esta ciudad, y se ríe y me dice, ¿tienes tiempo para venirte a hablar con un pata? Y le digo, ya. O sea, porque de verdad tenía tiempo, me estaba viendo a mi casa, ¿no? Además que me quedaba ahí. O sea, estaba literalmente bastante cerca del hotel donde estaba este señor. Entonces, <laughs> llego, consigo un estacionamiento, me siento y me presenta a un indio. O sea, un indio de la India, ¿no? Indio americano, ¿correcto? Porque es americano, él nació en Estados Unidos, pero era indio, y al fin, pero era el, Sus papás eran de la India, era la primera generación de indios que habían nacido en Estados Unidos. Y este, un tipo que parecía, era una mezcla de Einstein con Gandhi, ¿no? Se lo juro, tenía el pelo así blanco para atrás. El tipo tenía 78 años, ¿ya? Lúcido hasta la pared de enfrente. Me quedé hablando con él una hora 45 minutos. Él vino a dar una conferencia en el marco de una iniciativa que se llama Next, que impulsaba en esa época telefónica. Y este, él era catedrático, inventor, político. Él había sido parte de un comité consultivo de Indira Gandhi, la hija de Gandhi, cuando ella fue primera ministra en la India. Y él me comenzó a decir un montón de cosas que me quebraron la cabeza. Primera cosa me dice Paul: eh, lo que ha definido durante el siglo XX en la carrera de las naciones ha sido la industrialización. Y industrialización habido naciones que se quedaron a Troya y otras que adelantaron, correcto. Nosotros tenemos un proceso de industrialización frustrado. Toda la teoría famosa en los años 60 y 70 de industrialización por sustitución de importaciones, que fue lo que asumió el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, fracasó, porque lo que hacíamos era importábamos llantas y las armábamos acá, lo cual es una estupidez, digamos, no producíamos las llantas, a pesar de que el caucho salía de acá, digamos, ¿no? Pero otros países, como por ejemplo todo el JAP alrededor de San Pablo, es un monstruo industrial que ha permitido construir un mercado digamos en Brasil, lo cual lo ha llevado a Brasil a ser parte de los BRICS. O sea, Brasil, la R, no me acuerdo, la India, China y Singapur. La R no me acuerdo. Rusia, gracias. Entonces, me dice, esa cosa ya cambió. Ahora la fuerza de las naciones es la mente de las personas, porque tú con una computadora puedes construir una solución que revolucione el mundo y no tienes que tener una relación de desigualdad con aquellos que tienen los medios de producción, bien marxista el discurso, ¿correcto? O sea, marxista en el sentido de la teoría de Marx, no del comunismo, ¿correcto? Y tiene todo el sentido del mundo. Me dice, antes de venir al Perú, me dice, yo revisé cuántos ingenieros de sistemas se gradúan en el Perú al año. El tipo venía a hablar otra onda. Pero imagínense la mirada de las cosas. Dice, he revisado la estadística y en el Perú se gradúan 450, eso es 2012. 450 ingenieros de sistemas en el Perú. Yo he hecho mis cálculos y para que el Perú logre tener momentum para enfrentar la transformación digital, necesita por lo menos 1.800 o 2.000 cada año. ¿Cuántos se gradúan? La cuarta parte. Porque me dice, con una computadora que no es una fábrica, puedes transformar la estructura de generación de valor de un país. Y me dice, y tercera cosa, cuando yo fui parte de este comité de asesores, de científicos, etc., de Indira Gandhi, este, nosotros nos sentamos con ella y le dijimos, mira, lo primero que tienes que hacer en la India, que es un país gigantesco, diverso, complejísimo como el Perú, es interconectarlo. Y lo primero que te dije hacer es interconexión, porque ya existía. Los ingleses habían construido riel, o sea, rieles, ¿no? o sea, trenes. Por lo menos eso ya estaba conectado, pero necesitas tener rapidez en la conexión. Estamos hablando del comienzo de los 80 Entonces armaron toda una estrategia de sobre la base de la interconexión del país construir el capital humano. Y fue con, la tele, con el teléfono. Y me dijo: escribimos un paper. De 25 pasajes me mecanografiado. Yo pensé que el, el tío me estaba floreando, pues, ¿no? Cuando él ese día él tomó un avión, se iba a una reunión en Hong Kong, porque él, como les dije, era inventor y él inventó una vaina que lo hizo en su empresa ahí en East Lansing, en Michigan, porque él vivía en Michigan, y creó una tecnología que se la compró Mastercard para solucionar un problema Mastercard. Y la tecnología era tan crucial. Para el modelo de negocio de Mastercard, que le compran la tecnología, le den a ver, un chorrón de plata, le dicen, vas a ser miembro de la fundación Mastercard, o sea, un asiento en el directorio. Y él tenía una reunión en Hong Kong de la. Ese tipo de vida de ricos y famosos que se mueven por el mundo como si fueran su, tu casa, ¿no? Voy a, me voy al baño, o sea, me voy a Hong Kong. Y yo pensé que me estaba floreando, y él me dijo, dame tu, dame tu correo. Y una semana y media después me mandó mecanografía o el plan. Yo tengo en la computadora el plan. Y ahí ves tú cómo es que construyen, sobre la conexión, la construcción de capital humano. Hoy en día la India es lo que es por ese proceso. Porque se basaron en tecnología, tecnología de teléfono, sí, pero es lo que te construye la, porque claro, porque ¿cuál es el fondo? Es que la persona está al centro. Si no tienes a la persona al centro, la tecnología puede ser espectacular, puedes gastar de todo lo que quieras, pero no te va a ayudar. Esa visión es la que hay que tener. Esa visión es la que hay que construir a la hora que pensemos un perfil de persona o un perfil de profesional que queramos armar. Porque si no, vamos a gastar, no vamos a invertir. Y el Perú, si bien tiene plata, estamos en la lógica de gastar, no de invertir. Muchas gracias.